Muy buenos días. Démosle. Óscar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Bueno, en primer lugar, informar que durante este fin de semana, sábado y domingo, se realizó el 19 pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, que es el máximo organismo de dirección de nuestro partido, entre Congreso y Congreso. Y dicho pleno abordó el análisis de la situación nacional y el cuadro internacional y las tareas que le corresponden al Partido Comunista de Venezuela y a la Juventud Comunista de Venezuela, y que adelantaremos en conjunto con el Movimiento Popular y en todos los aspectos que sea posible con el conjunto de las fuerzas políticas y sociales del proceso bolivariano, y cuya base de decisión, en un contexto de ofensiva reaccionaria proimperialista, de carácter internacional, de carácter mundial, como ya lo ha denunciado el Partido Comunista de Venezuela y también el propio presidente Maduro y otras fuerzas del proceso, en ese marco partimos entonces de una orientación general de congresos de nuestro partido que existe en la actualidad en el programa del partido, que dice lo siguiente, y voy a leerlo textualmente, este párrafo, que es a partir del cual el Comité Central del partido, el Buró Político del partido, los comités regionales del partido, los comités locales y las células del partido, el Consejo Central, la CEN, los colectivos de la juventud comunista, vamos a actuar. Dice así: el PCB se esforzará porque las transformaciones antiimperialistas, antimonopólicas, antioligárquicas, democráticas y populares, así como el tránsito de Venezuela al socialismo, ocurran con la menor cuota de sacrificios. Para ello nos apoyaremos en la organización de los trabajadores y las trabajadoras, sumando todas las fuerzas posibles para lograr que se exprese la voluntad de nuestro pueblo, reduciendo la impotencia del enemigo, eludiendo provocaciones, pero no vacilaremos en utilizar las formas más elevadas de lucha en procura de la victoria para los trabajadores y las trabajadoras y el pueblo, para defender las conquistas sociales y políticas, si las clases dominantes utilizan el fraude o la violencia contrarrevolucionaria y fascista en sus egoístas intereses de violentar la voluntad popular. Cierra la cita. Esa es la cita del programa del partido, aprobado en el sexto congreso de nuestro partido, en el 1980, que sigue vigente, y hoy más que nunca, frente a lo que entendemos y caracterizamos en el Partido Comunista de Venezuela, la ofensiva de la reacción internacional y nacional contra un proceso profundamente democrático, de cambios populares, de impulso a la unidad continental y mundial, de construcción de procesos de ruptura de la dominación imperialista, que es al final el centro de las contradicciones. Cómo el imperialismo y sus transnacionales, y cómo la oligarquía venezolana, asociada y subordinada a estos intereses del imperialismo y las transnacionales, recupera el poder político para de nuevo usufructuar de manera unilateral y exclusiva la riqueza de nuestro pueblo. Y cómo evitar que los procesos de integración y unidad latinoamericana, que significan reducirle el poder y la presencia de dominación imperialista en nuestro continente, cómo esos procesos se revierten. Ese es el centro que nuestro pueblo debe tener claro.
Y frente a eso, entonces, toda la actuación de los grupos fascistas que están al servicio de esta política y de estos objetivos que intentan crear un cuadro de violencia generalizada en nuestro país. Frente a esa realidad, el 19 pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela llama, insta a todo el movimiento popular venezolano y en general el pueblo trabajador venezolano, a sus organizaciones políticas y sociales, a desarrollar la contraofensiva popular de masas, la contraofensiva popular ideológica, política y de masas, que tiene como elemento central la defensa de los espacios territoriales del pueblo y la defensa de las conquistas populares. No debemos permitir que los sectores fascistas que intentan convertir el territorio venezolano en un baño de sangre avancen hacia las zonas populares. Y al gobierno venezolano le insistimos en la necesidad de fortalecer las medidas de defensa de las instituciones, de la infraestructura del país. No es posible que se siga permitiendo que los grupos fascistas, porque no es la oposición, no es el pueblo que tiene posiciones de oposición, son grupos concretos, fascistas, continúen destruyendo la infraestructura venezolana. Aislar en sus territorios a los grupos fascistas. Aislar y derrotarlos con la fuerza del Estado venezolano y con la movilización organizada de nuestro pueblo y de sus vanguardias populares y revolucionarias. Ese es un llamamiento central que aprobó el 19 pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Un ejemplo, no es posible seguir permitiendo que personas que expresan intereses en contra de nuestro pueblo, como es este fulano general que apareció recientemente, pueda presentarse con armamento de guerra, casi intentando imponerle al Estado venezolano y al pueblo venezolano. General retirado, me apuntan ciertamente aquí, general retirado, de imponerle al Estado, al gobierno y al pueblo venezolano una conducta de impunidad. Eso es inaceptable. Y el Estado venezolano tiene la obligación de actuar. Tiene la obligación de actuar. Y nosotros, el Partido Comunista, exigimos que actúe. Que actúe. De igual manera, el 19 pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela consideró necesario denunciar el esfuerzo que hacen los sectores fascistas y podríamos decir en general de la oposición derechista, el esfuerzo que hace por camuflar sus grupos paramilitares que son producto de la incursión y la presencia de fuerzas uribistas en nuestro país, aliados con esos sectores de la derecha y del fascismo, de intentar hoy, revertir la realidad e intentar por esa vía señalar que los paramilitares no son los que ellos tienen y vienen actuando y vienen sembrando en el territorio venezolano, sino que exigen que se desarmen otras fuerzas paramilitares e intentan señalarla del lado de la revolución. Queremos señalar, reiterarlo a nombre del Comité Central con mucha fuerza, que nuestro pueblo esté alerta y que las fuerzas de seguridad del Estado estén alerta y empiecen a golpear y desmontar a tiempo a estos grupos paramilitares que se
que ya vienen actuando. Y una de sus demostraciones principales es el desarrollo de un teatro de confrontación y de guerra en el Táchira, con presencia comprobada y real de los paramilitares. Ese escenario está planteado para otras partes del país. Ese escenario no debemos permitir que llegue. Y la inteligencia popular de masa y el Estado venezolano y su cuerpo de seguridad deben golpear a tiempo a los núcleos paramilitares, porque se nos ha dicho en varias oportunidades desde el Estado que saben dónde están. Entonces, si saben dónde están, hay que desmontarlos a tiempo para que no sean fuerza beligerante capaz de ayudar a crear un cuadro de violencia en nuestro país. Nosotros reivindicamos el papel de los colectivos revolucionarios, del movimiento popular, comprometido con la defensa de los derechos del pueblo y de los espacios territoriales del pueblo. Eso no son grupos paramilitares. Son expresiones orgánicas de los procesos de organización del pueblo venezolano. Con legítimo derecho a la actuación y al ejercicio de las responsabilidades que les ha encomendado el pueblo. No hay parangón. Y debemos entonces tener claro que hay una línea desde la derecha dirigida a intentar posicionar una corriente de opinión que los desmarque a ellos de la presencia y la actuación paramilitar en Venezuela, cuando ellos son los responsables de esa presencia y de esa actuación. Ese es un segundo tema que queremos también expresar en nombre del Comité Central. En tercer lugar, el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela también consideró fundamental que avancemos a convertir el gran polo patriótico Simón Bolívar en lo que debe ser hoy frente a la acción de la contrarrevolución y del imperialismo. Convertir el gran polo patriótico Simón Bolívar en el Frente Amplio Nacional Patriótico Antiimperialista. En la fuerza capaz de aglutinar en el desarrollo de las confrontaciones de clase al conjunto de las fuerzas populares, de las fuerzas revolucionaria, de la fuerza genuinamente democrática, capaz de aislar, golpear, derrotar a los núcleos fascistas que están actuando en territorio venezolano. Es necesario golpear con fuerza, es necesario lograr que quienes se identifican con posiciones democráticas desde la oposición deslinden de estos grupos fascistas que intentan incendiar el país. Convertir entonces el gran polo patriótico, de verdad, verdad, en lo que es esa concepción que hemos venido planteando desde el Partido Comunista, en un gran frente amplísimo, nacional, patriótico, antiimperialista, que integre a todos los sectores que tiene hoy ya el bloque, el gran polo patriótico, el bloque de los trabajadores, las trabajadoras y del movimiento obrero y sindical comprometido con los procesos de cambio, al bloque de los partidos políticos, al bloque de los movimientos sociales, al bloque de los intelectuales, artistas y personalidades, y a todos otros, los otros sectores que de alguna manera no puedan estar hoy activos, aunque formalmente estén incorporados. Es necesario ese salto cualitativo del gran polo patriótico en convertirse de verdad, verdad, en instrumento del proceso político y social venezolano. En instrumento patriótico, antiimperialista, que permita cohesionar a las fuerzas para defender y profundizar el proceso de cambio en Venezuela. En esta perspectiva, también el Partido Comunista de Venezuela, en su 19 pleno, acordó convocar la 13ª Conferencia Nacional del Partido. 13ª Conferencia Nacional para analizar todo lo referente al trabajo organizativo del partido,
al trabajo en el movimiento obrero y sindical y en el movimiento de masas. ¿Cómo fortalecer, se trata entonces, el instrumento político revolucionario de clase, que es el Partido Comunista de Venezuela, para poder enfrentar con éxito los retos de la profundización de la lucha de clase que se desarrolla en este país y las tareas que tenemos como fuerza revolucionaria, que nos proponemos la construcción del socialismo? Que nos proponemos que este proceso sirva también para acumular fuerza popular revolucionaria que profundice los cambios democráticos, los cambios progresistas, las transformaciones sociales en Venezuela y pueda de verdad permitir la acumulación de fuerza para avanzar en la dirección de la construcción del socialismo. Es por ello que nuestro partido, en su 19 pleno, acordó promover a nivel de todos los estados del país procesos de encuentro, de articulación, de organización, de elaboración conjunta con los movimientos populares y sociales de base. Proceso en los estados que nosotros aspiramos en un breve plazo nos permita realizar una jornada nacional, un encuentro nacional de este conjunto de movimientos populares revolucionarios de bases que nos identificamos con el socialismo científico, que nos identificamos con el papel de los trabajadores y las trabajadoras y de la clase obrera como fuerza dirigente y de vanguardia del proceso, que permita también entonces consolidar la fuerza clasista para garantizar el avance y el curso del proceso de cambios en Venezuela en la dirección del socialismo. Nosotros hemos afirmado en este 19 pleno del Comité Central, hemos asumido como consigna central en estos momentos el planteamiento de que frente a la conspiración fascista, amplia unidad clasista y popular. Es sobre ese concepto que vamos a actuar en los tiempos actuales. Frente a la conspiración fascista, amplia unidad clasista y popular. Entonces, amplio frente antiimperialista que se debe expresar en el gran polo patriótico y férrea unidad de las fuerzas clasistas que se debe empezar en un bloque popular revolucionario que apuntale el desarrollo del proceso. Nosotros acompañamos también al llamamiento del presidente Nicolás Maduro a la realización de la Conferencia Nacional por la Paz que convocó. Estamos dispuestos a entregar nuestro aporte a ese evento, un evento importante que debe servir, como lo señalaba el propio presidente Nicolás Maduro, para derrotar a los violentos, para derrotar la violencia fascista, para derrotar este nuevo intento de la contrarrevolución nacional e internacional. Y decimos desde el Partido Comunista que sí es cierto, es necesario avanzar en fortalecer la paz en nuestro país. Pero es necesario también que el pueblo venezolano tenga conciencia y los revolucionarios tengamos claro que frente a la violencia de la contrarrevolución, el pueblo tiene que prepararse para la contraofensiva política, ideológica y de masa que golpee, reduzca y derrote a esta acción de la contrarrevolución. Y por eso decimos desde el Partido Comunista, la paz se conquista derrotando a los fascistas. La paz se conquista derrotando a los fascistas. La conciliación con el imperialismo y con sus fuerzas internas históricamente ha conducido a la claudicación de los procesos y a la derrota de estos procesos por la fuerza de la contrarrevolución. Diálogo, paz, sin perder de vista que estamos en el desarrollo de la profundización de la lucha de clases en nuestro país y que ese diálogo y esa paz debe servir a la derrota del fascismo, debe servir a la profundización de un proceso de cambio, debe servir a la defensa de las conquistas
revolucionaria de nuestro pueblo. Debe servir a elevar los niveles de organización y combatividad de las masas venezolanas. Debe servir a profundizar los niveles de conciencia de lo que nos estamos jugando en esta ofensiva del imperialismo. Por último, queremos informar también que el Partido Comunista de Venezuela ha venido desarrollando a nivel internacional toda una jornada de contactos, de denuncias y de solidaridad con las fuerzas internacionales con las que el Partido Comunista y la Juventud Comunista de Venezuela mantiene lazos importantes de trabajo. Y hoy hemos recibido ya a esta fecha comunicaciones, mensajes de la Federación Sindical Mundial, de su secretariado internacional, solidarizándose con el pueblo venezolano, con los trabajadores y las trabajadoras, y condenando los brotes fascistas que intentan liquidar la experiencia de cambios en Venezuela. De igual manera, la instancia de la Federación Sindical Mundial en América Latina y el Caribe ha decidido desarrollar este martes 25 una jornada continental en todos los países de América Latina y el Caribe, en solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores venezolanos, en solidaridad con el pueblo venezolano y sus luchas, y de condena al brote fascista y de violencia promovido por el imperialismo y la oligarquía. Asimismo, la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, la FMJD, de la que forma parte la Juventud Comunista de Venezuela, de la Federación Sindical Mundial forma parte la Corriente Clasista de Trabajadores y Trabajadoras Cruz Villegas. También en la FMJD, de la cual participa la Juventud Comunista, se ha pronunciado en los mismos términos. Claro, con sus propias palabras y con su propio texto, pero en la misma dirección. La Federación Mundial de Juventudes La Federación Democrática Internacional de Mujeres, la FEDIN, a la que está integrada el Movimiento de Mujeres Clara Zetkin, también se ha pronunciado contra la agresión imperialista. El Consejo Mundial de la Paz, al cual está integrado el Comité de Solidaridad Internacional, el COSI, también ha expresado su solidaridad y se está promoviendo una jornada internacional para este miércoles, conjuntamente con una actividad que realizará el COSI en Venezuela, para denunciar la injerencia del imperialismo norteamericano en los asuntos internos de nuestros pueblos, y particularmente de Venezuela, y el intento de hacer retroceder los procesos de cambio y de unidad en el continente. Está desplegada la solidaridad internacional que, junto con la capacidad combativa de nuestro pueblo, y el papel determinante de la dirección política del Estado venezolano y el avance de las fuerzas populares y revolucionarias y de su cohesión permitirá propinarle una nueva derrota a los intentos del imperialismo norteamericano por hacer retroceder los cambios populares y democráticos en el continente, empezando por Venezuela. Esos son los elementos centrales que en el día de hoy queríamos entregarle en esta rueda de prensa al pueblo venezolano.